Muy buenas a todos, pistachos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Sombras de Guerra con Talion y con Celebrimbor. Vamos a seguir dándole cañita por donde nos quedamos. A ver, tenemos asuntos pendientes con Bruce, ya sabéis, el asqueroso traidor. Así que va a ser, me parece, lo primero que hagamos hoy. Porque ya sabéis que yo con los traidores no puedo. Y vamos a liquidarle cuanto antes. Va a ser lo primerito que hagamos. Así que vamos a seguir con la línea de las misiones de Bruce. Y le vamos a meter caña. Esta precisamente es. Le hemos tenido que seguir hasta Cirithungol, ¿vale? ¿Habéis oído ese ruido? Quita, quita, hombre, suéltale. Yo lo que quiero es la misión. Ahí, iníciala. Bien, el camino envenenado. Bruce ha capturado a tus adeptos y los ha envenenado. Sálvalos antes de que los mate el veneno. Recompensa un montón de experiencia y 1030 monedos. Perfecto. Venga, antes de que los mate el veneno, ojo. Ojito. Montaraz, tenemos que ser rápidos. Sígueme. Bien, déjame adivinar, Ratbach. Has recibido otro mensaje de Bruce. Sí, y no te va a gustar nada lo que ha dicho. Ha hecho prisioneros a algunos de tus chicos y los ha envenenado. Quiere que sepas que si no te das prisa, morirán. Hay que pararle los pies. Pero ya. Si solucionas este desastre, yo seguiré tratando de dar con Bruce. Ratbach y la aparición, menudo equipo. Qué crack. ¿Verdad? ¿Por qué he dicho primero Ratbach? ¿Qué te parece la aparición y Ratbach? ¿Mejor? ¡Qué crack! Es que el tío es un crack. Anda, tira. Vale, este es el sitio. Ve a hacer lo que te toca y yo haré lo mío, que es igual de heroico e importante. Es que es un crack, me parto con él, macho. Es un genio. De verdad, Ratbach es un genio. Ey, 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 cuidado. Para mí. Vámonos. Vamos, vamos. Rescata a los adeptos. Derrota a 5 enemigos con golpe de las sombras. Pues va a haber que hacerlo. A ver, voy a desmontar el Karagor. El Karagor, lo de dominar el Karagor lo he hecho realmente para que no me molestara. Hasta luego. Bien. Ya tenemos uno. Nunca me acuerdo que tengo este golpe. Me lo puso un chico por los comentarios en plan de nunca te acuerdas que tienes el golpe de la sombra. Y es verdad. Nunca me acuerdo. Mira que es útil para los capitanes, ¿eh? Pues nunca me acuerdo. Tiene razón el chico que me lo puso. Vamos, más razón que un salto, que un santo. Nunca me acuerdo que lo tengo. A ver, ¿dónde está la gente aquí? Ahí tenemos a uno. Ahí tenemos a uno. Uf, menos mal que no tenemos tiempo, ¿eh? No tenemos tiempo, pues vamos con calma, ¿vale? Vale. Justo bajo, abajo del todo. También yo... Venga, sube. Eso es. Vale, hay que ver un poquito los puentes, ¿vale? Es la clave. Ese puente es el que me lleva ahí arriba. Entonces ese puente se accede desde allí. Bien. Perfecto. Vamos a matar a otro de estos así. Nos piden 5 para hacer el opcional. Bien. Otro por ahí, perfecto. Este encima tenía joyita, bien. Venga, por ejemplo estos. ¡Pum! ¿Por qué no lo haces? Me faltaba concentración. Venga, a ver si se me recarga la concentración un poco. Para el último, va. Ahí, lo tenemos ya. El último. ¡Pum! Se acabó. Ya tenemos el opcional. Perfecto. ¿Flechas? ¿No hay flechas por aquí? Bueno, ya conseguiremos. Vale, subimos por aquí. Tírate, tírate por ahí. Me gustaría coger esas arañas y ponérselo a mi espada. A ver, está justo encima de nosotros. Sube. No, tío. Bueno, a lo mejor no es mala idea. A ver. De hecho, no va a ser mala idea, no. Que te hayas subido así como te has subido. Mátalo, mátalo. No me quedaba concentración o qué ha pasado ahí. No me daba el golpe este. Vale, bien. Deja de quitarme vida, anda. Hala, tira.
Vale, venga, la liberamos. Libera. No te vas a salir con la tuya, Bruce. No me dejarías pudrirme. Bruce era una leyenda antes de que te conociera. Invicto en combate. Tú se lo arrebataste. Bruce va a ser como cualquier otro perro que me va a obedecer mis órdenes. Y todos los que no lo hagáis vais a perder la cabeza. Y se ha acabado. Y eso es lo que hay, os guste o no. He visto al asqueroso. He arrancado tantas entradas. ¿En serio? Soy líder. ¿Estás divirtiendo? Bruce quería que os mantuviera. Hasta luego. Entretenidos. A ti y a tus estúpidos adeptos. No, hombre. Dale al otro. Ahí. Se va a tomar un tiempo contigo. Va a hacer que la mente es saberlo cabreado. Pues si lo he cabreado, lo siento. Es lo que hay. Él me ha cabreado mucho más antes a mí. Así que no hay lugar para los traidores en mis filas. Se va a enterar cuando le pille. No entiendo este plan tan complicado que tiene para atormentar a la aparición. ¿Por qué no lo hace? Pilla, cacho. Toma. A ver. Arriba, arriba. ¿Cuántas moscas crees que se habrá tragado el infestado? ¿Cientos? ¿Miles? Cuidadito. ¿Quién tenemos por aquí? Uno. Vas a ver. Hay bastantes. ¿Cómo va a evitar que se le metan unas pocas cada día al respirar? Seguramente le pase. No. A ver, hay que hacerlo bien, ¿eh? Hay que hacerlo bien. No vamos a ceder por ahí. Vamos a ceder por aquí. Mucho mejor. Abandonando el área de misión. No. Madre mía, ¿cómo está de justo esto, no? Toma. Un poquito. A ver si te gusta. No. ¡Libérame! A ver, me gusta que me hable. Pero esto es demasiado. Vale, tú eres mío. Y ahora vamos a liberarte. Supongo que ahora pasará algo. Bien, derrota al adepto de Bruce. ¿Dónde está? Allí. Norteño. No, no fallaré a Bruce. Cuidado. Sufrirás por lo que le hiciste. Tú que eres el perro de Bruce, ¿no? Bien, pues vas a morir. ¿Agotado? ¿Esto qué es? Cuando se le pasa la rabia, ¿vale? ¿Y por qué te enrabietas? Tu arma envenenada, manada de Karagor, jinete de Karagor, asesino de bestias, nada. Creo que le voy a robar el Karagor, es lo mejor. Clase avanzada, domador, tal, no sé qué, rugido bestial, porque además él es pasto de bestias. Enfurecido por los cobardes. A ver, ese Karagor es mío. ¿Entiendes, no? Ese Karagor es mío. No sé si lo entiendes. ¡Hala! Lo ha machacado un golpe, ¿eh? ¡Ojito! Bueno, era tu Karagor. O sea, que a mí me da igual. Toma, un remate. A ver si te gusta. Toma. Un poquito. Toma, otro poquito. Y ahora vas a ser mío, no de Bruce. No. El de allí, hombre. Este. Me vas a servir a mí. Ya está. Tanto servir a Bruce, tanto servir a Bruce. Retirada. Ya me estaba aburriendo. Bien, pues cumplida. Sin más. Con el accional tenemos otra gema de estas de estas blancas y tal. Un montón de experiencia y moneditas. Bien, 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 bien. Estupendo. Ya estoy más que harto de Bruce y sus bufonadas. Ya sabes qué hacer. Matarlo no bastará. Imponle un castigo ejemplar y que sirva como aviso para los que piensan en seguirlo. ¿Y qué hago? ¿Como William Wallace? ¿Le descuartizo y le mando una punta de... cada extremidad una punta al mapa? A ver... ¿Hay que hacer algo más aparte de matarle? Pues me dirás. No sé. El ritual, ¿esto qué es? Bueno, esto vamos a venir ahora a hacerlo, ¿vale?
Esto es los Nazgûl, que nos querrán conquistar esta zona, me imagino. Y aquí tenemos el recuerdo final de Yalaraña, ¿eh? O sea, que aquí a Cirithungol hay que volver más tarde. Pero de momento vamos a por Bruce. Yo estoy, vamos. Quiero mi venganza, la quiero ya. ¿Dónde estás, Bruce? ¿Dónde te escondes? A ver, ¿dónde estás? ¿Habrás vuelto a Nurnen? ¿Puede ser que hayas vuelto aquí? Vamos a comprobarlo. Me parece que hay una manera de poder mirar las misiones de Bruce sin necesidad de ir todo el rato navegando por el mapa a ver dónde está. Pero bueno. Me he dado cuenta tarde, justo le he dado ya. Así que nada. Tengo unas ganitas de cogerle a Bruce por banda y enseñarle quién manda. No sé, a lo mejor me obliga a humillarle o algo así. A lo mejor me obliga a humillarle. Es posible que el juego me diga, pues sí, pues ahora te voy a humillar para que no seas nada, no seas nadie y seas lo más rastrero del mundo y para que los orcos le, no sé, le tengan por un cobarde y un inútil, ¿no? A lo mejor eso mola. De hecho, un suscriptor me pidió que en algún vídeo cogiese y humillase al mismo orco, al mismo capitán varias veces. En plan de humillarle. Porque parece ser que hay una probabilidad de que si le humillas no sé cuántas veces, al final el tío se vuelve loco. Se desquicia y se vuelve loco. Luego también se puede convertir en un maníaco y convertirse en un psicópata y volverse más fuerte, que eso también pasa. A ver. Eso lo haremos también, lo del humillar a muerte. Este no está por aquí, ¿eh? ¿Esto qué es? Un capitán desconocido, nada. Nurnen está limpio. Cirithungol también lo estaba, entonces no sé si estará a lo mejor en Seregost. Vamos a ver las misiones. Hecho. Ey, ¿qué pasa? ¿Se quedó atascado esto? Vale, ahora, es que tarda en cargar. Vale, el Tariel ha seguido el rastro de los Nazgûl a estas ruinas encantadas. Averigua lo que traman, vale. El ritual de Cirithungol, el de Seregost. Estas son las que nos van quedando, ¿vale? Vale. Este es el de Karnan. La de Bruce. Aquí está. Seregost. Avistamiento. Vale, vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. Sí, está en Seregost, ¿eh? El tío me está vacilando por todas las zonas del mapa. Primero Nurnen, luego Cirithungol, ahora Seregost. Luego, ¿qué será lo siguiente? Gorgoroth, ya. Le voy a perseguir hasta que me dé la misión de matarle. Y cuando le mate me voy a quedar muy a gusto. Ya está. Y después de eso, también tengo cuentas pendientes con el Balrog. Y después de eso, volveremos a Cirithungol y entonces evitaremos que nos la conquisten. Y así. Y después ya de todas las conquistas y de todas las cosas y de todas estas misiones, entonces ya, bueno, seguiremos con las de Karnan, porque las de Karnan creo que hay más, porque me ponía que era un 22% lo que había o algo así. O sea que Karnan nos dará más misiones. Y luego nos queda una gorda en Gorgoroth también. Nos queda una gorda en Gorgoroth con el Tariel, si no recuerdo mal. O sea que es que tiene bastantes misioncillas el juego, tiene bastantes cosas. Si juntamos todas las misiones principales que he ido subiendo, que las he ido subiendo todas, creo. Y si además le juntamos todas las cosas secundarias que tiene, coleccionables, tal, no sé qué, no sé cuánto, el juego la verdad es que tiene un bastante buen contenido. Tendrá como de contenido unas 40 horas o así, más o menos. Está muy bien. A ver. Vamos a ir a un punto rápido del mapa, ¿no? Más fácil. Mira, aquí. No sé si será la última misión, lo puedo mirar. Creo que lo puedo mirar, a ver. Si yo pincho aquí en misiones y veo... Sí, 78%, pues yo creo que esta debe ser la última. O no, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, puede que sea la última, ¿eh? La última o la penúltima. A ver, ¿dónde estamos? ¿Última o penúltima? Allí. Vale. Tú tienes una cosa que me interesa. Toma. Perfecto.
la muralla. Un cargador por ahí. Yo a mi misión. A mí dejarme en paz. Vale, avistamiento. Más experiencia todavía y un montón de monedas. Estamos ya en casi nivel 35, creo, con la tontería. Necesitábamos, de hecho, capitanes de nivel 35, ¿vale? Para poderlos enfrentar en el Pozo de los Guerreros. Aparición. Debería decir Señor de la Luz. ¿Cuántos nombres tienes? Da igual, he visto a Montaraz. ¿Montaraz? ¿Seguro que era él? Lo he visto con mis propios ojos. Habría ido a la cueva y lo habría rescatado yo mismo. Pero seguro que hay guardias. Si lo has encontrado, seguro que Bruce quería que lo hicieras. Es otra trampa. No tienes Vamos. Buena opinión de mí. Es un genio Radbag. En serio, yo me parto con él. Entre Gollum y Radbag, es que son unos genios los dos en este juego. ¿Dónde estás yendo? Dale un poquito de brío. Esta cueva será, ¿no? Dispara los huevos de ghoul para atraer a los ghoul. ¿Qué huevos de ghoul? ¿Aquí adentro? Oye, ¿a ti qué te pasa? Tienes un ejército que alzar y una guerra que ganar. Y aún así aquí estás perdiendo el tiempo intentando rescatar a un Srak descerebrado. Bueno, será mejor que te des prisa, porque varios de mis Karagor se han despertado de muy mal humor esta mañana y he decidido soltarles. Y hace días que no comen. Corre. Tienes que salvar a Montaraz. Me quedaré aquí por si vuelve Bruce. Tú corre. Tienes que salvar a Montaraz. Deberías saber que me he pasado un poco con el pobre patán. En realidad, decir que me... Ese no es Montaraz, está claro. Oh, oh. Claro que no es Montaraz. ¿Crees que he acabado de jugar contigo? ¡Ni de lejos! Escapa de la cueva y alcanza a Bruce. Oh, oh. Rápido. Toma. Ahí va. Ahí va. Ah, tío. Cuidado. Bueno. Estoy un poco torpe. No dejes que te alcance la explosión de los barriles. Nadie te salvará. No, tío. Vale, bien. Quieto. Eso es. Y dame más vida. ¿Era una trampa? Vi a Bruce volver y entonces oí un montón de explosiones y mataste a un montón de... ¡Ah, claro! ¡Era una trampa! No sé, me he visto a dónde iba. Encontraré su rastro. ¡Anda, tira! Bueno, pues nada. Otro punto de habilidad pon conseguido. Y no me ha dado ninguna explosión, con lo cual me saca el opcional. Vale, guay. Menuda pérdida de tiempo. No si Radbag consigue encontrar a Bruce. Cuando lo haga, acabaremos con esto. Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Una llama congelada. No, esto no es. A ver, ¿dónde están las misiones de Bruce? Creo que esta es la última. Peor que la muerte, sí. En Gorgoroth. ¿Qué os he dicho? En Gorgoroth. Estaba muy claro que iba a estar en Gorgoroth. Me quiero vengar de este tío ya. Pero ahora mismo. Gorgoroth, Gorgoroth, aquí. Peor que la muerte. ¿Qué le podemos hacer peor que la muerte? Humillarle, no sé. Es que no se me ocurre mucho más. Que nos sirva de nuevo, no se lo merece.
Matarle es insuficiente. Humillarle, no sé. Volverle loco, quizás. No sé, sí, a lo mejor desquiciarle hasta la locura. Molaría, la verdad es que se lo merece bastante. Se lo merece. De esa manera a lo mejor a los otros orcos dicen, uff, casi que me lo pienso, ¿no? Con este, ¿no? Si me puede coger y me puede dejar hecho un vegetal o me puede desquiciar, pues casi que me lo pienso, el traicionarle. De todas maneras, no es el primer orco que nos traiciona, ¿eh? El primer capitán o primer caudillo. Si habéis estado siguiendo la serie capítulo a capítulo, no es la primera vez que me pasa. O sea, alguno por ahí se le ha ido la pinza y ha dicho, pues ahora te voy a traicionar porque no sé qué. Y he dicho yo, así, vale, estupendo. Más te vale correr por tu vida. Y al final todos han caído, todos los que me han traicionado han caído, de alguna manera. A ver, 1600 pies, nada. Vámonos a teletransportar. Está justo en el punto intermedio entre esta y esta. Bueno, pues aquí. A ver, ahí, vale, más cerca. Vale, vamos por aquí. Vamos, rápido. Es un pozo de pelea, ¿no? Esto. Pues algo relacionado con el pozo de pelea, verás. Vale, vamos. Ratbag ha descubierto el campamento de Bruce. Rescata a Montaraz y luego acaba con Bruce. Bien. Pero acabar con él no, matarle no. Tiene que ser algo... algo peor, algo más humillante, algo más... algo especial para él. Ratbag está aquí al lado. Venga, vamos. ¡Montaraz! ¡Encontré a Montaraz y a Bruce! Esto me suena de algo. Este Montaraz explotará y... Dame un segundo, que voy a conseguir información de alguien. De este, por ejemplo. Bien, vale. Suficiente. Vale, vale, venga, vámonos. ¡No! ¡Esta vez es de verdad! Mientras tú caías en una trampa, y muy bien, por cierto, yo encontré a Bruce. Ese pedazo de Srak no llegó a verme. Tiene a mi Montaraz, al de verdad. Yo me encargo. No dejes que te vean. No quiero más sorpresas. Muy bien, genial. Lo haremos a tu manera, sin jaleos. Vamos. Con sigilo. Ya estamos por detrás. Le degollamos y fuera. Y un asunto menos. Bruce no nos espera. Deberíamos atacar ya. Montaraz es lo primero. Montaraz es prescindible. Lo más importante es dar ejemplo con Bruce. Nos ocuparemos de él, pero tenemos que poner a Montaraz a salvo. Se está volviendo un desalmado este Celebrimbor, ¿eh? No me está gustando últimamente el rollo que tiene de ah, si esto es prescindible, da igual. Si esto, si qué más da que muera este o este. O sea, no sé, últimamente está Celebrimbor que no me está gustando un pelo, ¿eh? Se está volviendo muy extremo. Y ella, la araña, dijo una vez un comentario de da igual que sea el señor de la oscuridad o el señor de la luz, nada va a cambiar, como si fuese igual de malo uno que otro. Y eso... uf. No sé, no sé cómo tomármelo, ¿eh? Últimamente Celebrimbor no me está gustando un pelo. Ahí lo dejo. No sé, no tengo ni idea de cómo va a acabar la historia, ¿eh? Pero ni idea. Son especulaciones mías. Pero yo lo dejo ahí. No me está gustando un pelo Celebrimbor. Ni un pelo. No sé a vosotros. Aquí nos hacemos un 2x1. Venga. Este se ha enterado de nosotros, así que... un tirito a la cabeza y se acabó el problema. ¿No me queda concentración para el otro o qué? Se acabó el problema, ya está, tranquilo. Se acabó, se acabó. Ni te esfuerces. Vale, sigilo, ¿vale? Hagamos las cosas despacito y bien. Mira, monedita, perfecto. Monedita y este que va a ser nuestro.
Siempre está bien tener arqueros, que además con nuestro set aguantan un 50% más de daño, así que bien. Vale, vamos. Salto largo. Vamos, eso es. Salta. Perfecto. Dominamos. Por si las moscas. Bien. ¿Hay alguien por ahí abajo? No. Solo Montaraz, ¿no? ¿Qué tal, Montaraz? No será Bruce disfrazado, ¿verdad? No, es Montaraz. Está bien. Está bien. Tranquilo. Calma. Verás, no me tocará contra él, ¿verdad? Rata consiguió probar quizás. Más Guranuk. ¿Por qué has tardado? ¿Puedes andar? Absnan Trupat, Prusrakban, Rajarnan. Bueno, bueno, que va por todo, ¿eh? Contra Bruce. ¡Dios! Lo tomaré como un sí. Que si puede andar, vamos. Y tronchar cabezas también puede. Venga. Uy, cómo corre el tío. Pero apunta. Creo a ver. Que estás preparado para acabar con esto. Ya somos dos. Pues Bruce nunca ha sido derrotado en combate. ¿A que le mete caña a Montaraz? Un escarmiento que recordará todo. A que le mete caña a Montaraz, ya verás. ¡El Tarco! ¡Ahí! Ahí está Bruce, ¿eh? ¡Huyerás! ¿Pero qué rack estás haciendo aquí? Nivel 40. ¿Y quién ha dicho que podéis sacar a Montaraz de su jaula? Vamos a enseñarte una... ¡No ha hecho nada! ¿Cómo que no ha hecho nada? Domina a Bruce y avergüénzalo. Móntate en Bruce, condúcelo a los barriles explosivos. Ahí va, pues lo ha liado. La ha liado, pero bien liada. Vale, ya, de darme con las lancitas. Pesado. No, 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 no. No te equivoques. No, quita de en medio. No, tío. Tú para mí. Y tú para mí. Bien hecho. Se acabó la tontería. Hay que avergonzarle, ¿eh? No. Vamos ahí. Vamos ahí, avergonzar. Peor que la muerte. Basta, mátame. Acaba conmigo. ¿Morir? No. ¡Vuélvete loco! ¡Tarad! ¡Ven aquí, enorme glob! También me alegro de verte. Agnak,
Yambers Nusaida. Están Karakan. Es como si hablara. Gracias, Montarad. La aparición. Gracias, señor de la luz. Estamos en paz. No quiero el fuerte. No quiero el fuerte. Nunca quise el fuerte. Oh, Dios. ¿Ese es Bruce? Fuerte. ¿Lo has quebrantado? No. Yo preferiría morir a vivir así. No. Esa es la idea. El fuerte. No quiero. Vamos, Montarad. Salgamos de aquí. Esto es bastante terrorífico. Oh, Dios. Lo ha dejado llorando en una esquina, ¿eh? Eres muy cruel, la aparición. Todos los orcos se lo pensarán dos veces antes de desafiarnos. No quiero el fuerte. No quiero el fuerte. No. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sufre, hombre! ¡Sufre! ¡Te lo mereces! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Mejora desbloqueada. Peor que la muerte. Activa esta mejora para reducir de forma extrema el nivel de los capitanes a los que avergüences. Cada vez que avergüences a un orco, existe la posibilidad de que acabe desquiciado. Esto destruye su mente y lo debilita aún más. Además, hay una pequeña probabilidad de que se convierta en un maníaco. ¡Ojo, eh! Un estado que destruye igualmente su mente, pero en el que se hace más fuerte. Es decir, llegados al punto de desquiciamiento, pues yo qué sé, se puede convertir en un enfermo mental de no sé, me dan miedo los conejitos en una esquina, o puede convertirse en un Joker, ¿vale? Y liarla más parda aún. Entonces, bueno, cuidado con eso. Interesante, no sé. No sé. Nivel 36. A ver, antes de subirme los puntillos, porque ¿cuántos tenemos? Tenemos personaje. Tenemos 5 puntos. No, vamos a meter los puntillos. A ver. Mucho cuidado en que los gastamos, ¿eh? ¿Esto qué es? Dominar contra las sombras. Voto de violencia. Se añade un objetivo de bonificación a las amenazas de muerte. Al completarlo se obtienen más recompensas. ¿Y esto qué es? Peor que la muerte. Vamos a activar esta, ¿eh? Esto es brutal, el peor que la muerte. Este es impresionante. A ver, ¿qué más cosas nos subimos, tío? Si es que ya no sé qué subirme. ¿Esto cuando se desbloquea? Uy, yo quiero invocar un dragón de estos, tío. Aunque lo del Karagor me gusta mucho, ¿eh? Pero invocar un dragón, justo, hay que probarlo. Vale, vamos a comprar runas donde no tengamos runa, porque es que ya, no sé. Mira, quiero lo de correr y que no me oigan. No, esto no. Porque esto consume concentración y es importante mantener las palas flechas, ¿vale? Esto de que no hacemos ruido. Quiero desbloquear también... Lo de la pica no lo utilizo, pero yo qué sé, por tener algo. Más ataques continuados. Bueno, el momento en el que la aguja está cargada genera potencia por cada enemigo golpeado. Pero tampoco yo veo que genere esto mucha potencia, ¿eh? A ver. Sí, bueno, un poco. No, pero casi me mola más lo de los ataques continuados, ¿eh? Esto me gusta. Vale, esto vamos a liberar el estallido de fuego. Claro, explosión abrasadora, ya que nosotros llevamos la build de fuego, ¿vale? Así que nos vamos a pillar esto. ¿Y esto qué hay que hacer para desbloquearlo, tío? 38, madre mía. Nivel 38 esto. ¿Y esto? Ah, lo de todos los recuerdos de ella, la araña. ¿Y esto? Llamar a adeptos. Vale, no, pero yo tengo lo del guardaespaldas, ¿no? Que me gusta más, sí. Vale, ¿y esto cómo se desbloquea? Lo de Karnan. ¿Y esto cómo se desbloquea? Lo de aquí. Esto de aquí. Las misiones del Tariel. Vale. Pues no sé. Vamos a poneros lo de la última oportunidad, yo creo, ¿no? Que es así un poco lo interesante. Represalia. Sincroniza tu última oportunidad a la perfección para matar al instante un enemigo. No sirve contra capitanes, grauks o dragones. Vale. Y además le vamos a poner una runa, que va a ser...
absorbe la salud del atacante, pues hombre, esto estaría muy bien si estamos medio muertos. Una última oportunidad adicional, bueno, y esto genera toda la potencia al realizar una oportunidad perfecta. No, potencia no, yo quiero vida, ¿eh? Yo quiero vida. Vale, pues en eso nos vamos a gastar los puntillos. Y ahora, quiero que veamos también el último recuerdo de Yal Araña, ¿vale? Que lo tenemos ahí pendiente. Y esto está en Cirithungol. Así que viaje rápido a Cirithungol. Nos vamos a quitar, de hecho, las misiones del Tariel de Cirithungol, ¿vale? Luego nos vamos a ir a por el Balrog. No nos va a dar más tiempo más que a ver el recuerdo de Yal Araña en este capítulo, pero vamos, en el siguiente, que lo voy a grabar seguido. Ya sabéis que vengo subiendo normalmente 2 vídeos todos los días. Ya os digo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la misión de Cirithungol, la del Tariel, ¿vale? Que supongo que nos querrán atacar la fortaleza y tal. Luego nos iremos a por el Balrog. Y si nos da tiempo, nos haremos la misión del Tariel de Seregost. Bueno, no, porque ahí sí. Sí, hay otra misión del Tariel allí en Seregost, así que la haremos también. Y cuando ya se acaben todas esas, pues nada, ya seguiremos con las misiones de Karnan, ¿vale? Y ya lo que nos quede, pues no sé, si nos queda a lo mejor ya ir a por Gorgoroth y terminar de conquistarla y tal. Ya nos debe quedar poquito de juego, ¿vale? Porque ya nos hemos ido liquidando bastante las misiones, la verdad. Tiene más misiones de las que parece, entre las de Bruce, entre las de Karnan, las del Tariel, las de Gondor, los coleccionables. Tiene bastantes cosillas el juego, ¿eh? Es bastante amplio. A ver, el recuerdo de Yal Araña, aquí. ¿Y yo dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que no me encuentro. A ver, casi lo voy a ver más fácil desde aquí. A 2000 pies, no. 2000 pies, no. Esto está lejísimos. Nos teletransportamos aquí. Así que nada, lo dicho. Nos queda el Balrog, o sea que el siguiente capitulazo también va a ser épico. Este capítulo ha sido de humillar. Humillar a Bruce, que se lo merecía. Yo le tenía unas ganas increíbles. Vamos, es que he soñado esta noche con él. Le he dicho, vamos, este le tengo que humillar yo, o le tengo que matar, o le tengo que hacer algo. Dominado. Bien, para mí. Y ahora en el siguiente, ya sabéis, el Balrog, Targoroth se llamaba. Vámonos, rápido. ¡Ey! ¿Y este? Este es un místico de esos, un bicho de estos que asustan, que utilizan magia negra y eso. Pues me lo voy a intentar quedar. Toma. Me voy a divertir tanto viendo cómo te recuerdes. Rastreador de los oscuros. Sí, sí, sí. ¿Se ha adaptado ya o qué? Joder, bloqueador de saltos, ¿en serio? ¿Qué pasa ahora? ¿En serio? No quiero tener nada que ver con el fuerte. ¿En serio? No puedes quedar, es tu fuerte, ¿vale? Es tuyo. ¿En serio? Bruce. Me parece increíble esto. O sea, el tío... perdonadme que me parta, pero es que... O sea, el tío le superhumillamos... Yo ya le daba a este, pues porque, yo qué sé, pues porque ya se habrá acabado la historia y yo qué sé, yo ya no esperaba encontrármelo más veces. Pero el tío vuelve a aparecer. Por supuesto, con muchísimo menos nivel, os ha pasado de 40 a 28 y todavía sigue dándole vueltas al fuerte. Madre mía. Pues te voy a humillar otra vez. Te voy a dejar por los suelos. Qué bueno. Buenísima, buenísima esa. Qué cachondeo. Para mí, eres mío. Reclutar. Únete a la hueste del Señor de la Luz. ¡Hala! Serviré como tu elegido. Pues tira, retirada. Sí, mi señor. ¡No quiero el fuerte!
Toma, un remate. Bruce, que sé que te gusta. Ven aquí, Bruce. Vamos a darles caña. Qué bueno, por favor. Le voy a humillar otra vez. Le voy a dejar por los suelos a Bruce. Me voy a vengar, pero bien de él. Es que vamos, es que te lo mereces todo. Todo lo que te está pasando te lo mereces, con creces. Este me está poniendo un poco de los nervios. El orquito este. Toma, hasta luego. Ven aquí, Bruce. No te veo la vida. Ya. Píllalo. Verás. Avergonzar, peor que la muerte. Toma. Ah, 16, tío. Ha bajado de nivel. Dios, en serio, le voy a causar un trauma ya. A ver. Espérate. ¿Estará por aquí el Bruce? ¿Estará en Cirizungol? Ejército. Sí, tío, mírale, está por aquí. ¿Le superhumillamos? Venga, vamos a por el tío. Le voy a humillar otra vez. Vamos. Qué divertido es esto, por Dios. Hasta que no te vea de nivel 1 y te mate un mosquito, vamos, no voy a parar. O sea, voy a ir a por ti, pero vamos. ¡Buah! Eras de nivel 40, ¿no? Y vas por 16. Te voy a dejar en nivel 1. Ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver. Mírale. Bruce. Cráneo blando. Se le puede matar con un solo tiro a la cabeza. No, no, de matar nada. De matar nada. Ni siquiera quiero el fuerte. Nunca quiero el fuerte. Estoy así dándole vueltas al fuerte. Qué bueno. Anda, mira, vigilante frente al sigilo. Si todavía te queda alguna fortaleza. No quiero quitarte el fuerte. Nunca intentaría quitártelo. Quédate con el maldito fuerte. Te va a encantar. En serio. Verás, ahora de repente se vuelve loco tú y se pone de nivel 80, Bruce, otra vez. Sería la caña eso. Quita, cuidado. Quita. Vamos, Bruce. Qué divertido es, tío. Es que es súper divertido esto. Es divertido hasta decir basta. De verdad. Es tremendo. Ey, cuidado. Vamos a quitarnos un poco a la gente de en medio. No quiero el fuerte. Ey, que está cogiendo vida, ¿eh? No le dejemos. A ver, que ataque el otro. Ah, tío. Venga, va, pues cúrate, pero yo me quito a este. ¡Ahí va! ¡Vamos, Bruce! Tú fuera, no molestes. Vamos a por él. Píllale. Avergonzar. De nivel 4, Dios. De nivel 4. Qué bueno, por favor. ¿Cómo me lo estoy pasando, Dios, tío?
¿Cómo me lo estoy pasando? Me parece una pasada, ¿eh? Y además es que justo a Bruce... Es que esto me lo pidió un suscriptor. Me dijo, humíllales, tal, no sé qué, hasta que se vuelvan locos, tal, no sé qué, no sé cuánto. Lo que yo no esperaba es que justo fuese a ser Bruce el que me traicionase y al que le hiciese todo esto. Es que la venganza está siendo tan dulce que ni me lo creo. Oh, oh, oh. Dios, qué bueno, qué buenísimo. Lo está pagando, pero vamos, con creces. ¿Habéis oído ese ruido? Espera, espera. Píllale, píllale. Que este tiene información. No sé cómo estarán las cosas en Cirizungol. Bueno, conozco a la mayoría. De hecho, el único al que no conozco es a este. A ver. No, píllale ahí. Uy, pues es un épico, ¿eh? A ver. Bomba de humo épica. Mayor potencia que además aturden a los enemigos cercanos. Mola, mola. Vamos a ver el recuerdo de Yalaraña y lo dejamos ya por aquí, ¿vale? Que ya, 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 ya. Bastante cachondeo hemos tenido ya con. con el Tito Bruce. Qué bueno. Joder, tío. Qué guapo está este juego, está increíble, ¿eh? De verdad que como te quieras cebar de verdad, vamos. Ojo, puedes, pero hasta la médula. Es que le hemos dejado nivel 4. Le hemos dejado nivel 4. He dicho que no voy a parar hasta que le deje nivel 1, ¿eh? Y lo voy a hacer. Y a lo mejor cuando le deje nivel 1, a lo mejor si me da la gana lo mato. Pero encuentran la muerte. Preguntan por su destino. Lo que les depara a ellos y a sus seres queridos. A ver, vamos a escucharla. He sido piadosa con los que he devorado y he condenado a otros con la visión. La telaraña del destino vuelve locos a los hombres. Vamos a escuchar. Caminan por sus hilos en busca de su significado y descubren que no hay escapatoria. Vale, ya he dejado de hablar. Vamos a ver el recuerdo. Sería como por aquí. ¿No? No. Me va temblando el mando, pero tampoco te creas que me da muchas pistas. A ver. Ahí. Se supone que este es el recuerdo entero. Hay que enfrentarse a ellos. Destruirlos. Nunca se acabarán. Hay que hacer sacrificios. ¿Vas a abandonarme? ¿En serio? Hay que hacer sacrificios. La traiciona, tío. ¡No! ¡Lol! ¡Dios! El gran embaucador pagará por su traición. Sufrirá. 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 O sea, ¿qué es eso? La engaña y la traiciona, madre mía. La engaña y la traiciona, ya lo habéis visto. La verdad es que era de esperar, o sea, yo no sé, la verdad es que no me esperaba, me esperaba quizás más de esta visión, ¿no? Porque es, vamos a ver, es Sauron, o sea, está claro que va a engañar y va a traicionar a todo el mundo con tal de poder conseguir sus fines, o sea, que tampoco ha supuesto una sorpresa. Mejora desbloqueada, grupo de arañas, activa estabilidad, te permite invocar un grupo de arañas. Vale, pero yo prefiero lo del...
el tema del guardaespaldas, así que nada. Pistachos, vamos a ir dejándolo por aquí. Ha sido un episodio más que épico, con lo del tema de Bruce. Es que le tenemos a nivel 4. Era 40 hace nada y ahora está de nivel 4. O sea, es que es como si fuera un bebé en pañales. Increíble. me he reído muchísimo. No sé si vosotros os habéis reído tanto como yo, pero yo me he reído ¡buah! Hasta el infinito. Bueno, pistachos, vamos a ir dejándolo ya por aquí, que ya llevamos 50 minutos de vídeo. Ya está bien, el de vídeo de hoy va a ser larguito. Y nada más, si os gusta el contenido del canal y las cosillas que vamos haciendo, pues suscribiros al canal, dejadme un buen like, seguidme por las redes sociales. Y si estáis estáis por la labor de compartir mis vídeos por las redes sociales, pues os estaría inmensamente agradecido. No os perdáis también los próximos estrenos, ¿vale? El 27 Assassin's Creed Origins, ese le tenéis asegurado. Y luego intentaré traer Need for Speed Payback y Battlefront 2. Nada más, pistachos, nos vemos en el siguiente episodio de Sombras de Guerra, que lo voy a grabar ahora en un momentito. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio, pistachos. Hasta luego, chao.